Es el arte de la canción y es la gran celebración del 75 aniversario de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Todos hemos vivido pasiones, pero pocos tienen el privilegio de saber describirlas, de narrarlas. Floribón Quesada escribió Belleza de Cantina y provocó muchísimas emociones que ni ella misma lo sabe. Esas emociones llegaron hasta el dibujante Antonio Ferlún, que realiza la interpretación con una obra que está cargada de historia. Así que, bienvenidos. ¿Qué tal, Adelina? Un gusto saludarte. Bienvenida, Flor. Muchísimas gracias, Abelina. Es un placer estar aquí contigo en entrevista. Pues yo quisiera saber la historia de tu canción, porque Antonio Ferlún tiene también una historia con ese dibujo, pero vamos por partes. ¿Cómo llegaste a describir tan bien una situación como Belleza de Cantina? Bueno, no fue pensado. Yo nunca había ido a un baile. Me dicen en la compañía para la que yo era exclusiva en ese momento que si yo no sabía hacer canciones norteñas, porque ellos lo que hacían era transformar mis boleros o mis baladas en bolero norteño y así, ¿no? Y me llevan a un baile en donde está el grupo Palomo con No Me Conoces Aún y estaba El Poder del Norte con otra de mis canciones, también de mi hermana, Carla Di Quesada, y un tercer grupo que yo no conocía. Y empezó a cantar el señor. Yo pregunté quién era y empecé a escuchar una melodía muy diferente a lo que yo hacía. Simplemente absorbí la energía que estaba en ese lugar, con un ambiente que yo nunca había estado. Y escribí de arriba abajo Belleza de Cantina, les pedí que nos fuéramos y me dicen, ¿cómo? Pero si te quieren dedicar el baile, es un homenaje. Digo, es que se me va a olvidar esto porque yo, esto es diferente. Nunca he escrito algo así. Y nos fuimos, la grabamos y se convirtió en el éxito que ellos tienen desde hace ya. Ya van a ser casi 2 décadas. No te preocupes, mi amor, es verdad, la voy a ver. Es verdad que ella fue toda mi vida. Pero recuerda también que cuando a ti te encontré, yo me moría de dolor a causa de su partida. Antonio Ferlún, atrás de este dibujo, tú tienes una historia, no nada más del proceso que tomaste para realizarlo. Cada uno de esos elementos están íntimamente ligados a una experiencia que tú tuviste escuchando la canción Belleza de Cantina. ¿Qué fue lo que sucedió? Fíjate, Avelina, que cuando la escuché, obviamente fue hace muchos años, y fue en un momento de vida en el cual un amigo realmente estaba sufriendo una decepción amorosa. Cuando decidí interpretar la canción, no había yo pensado basarla en la realidad. Realmente fue bastante arbitrario en ese momento. Cuando decido tomar como referencia esto, fue escuchando la canción y una otra vez vino a mi memoria precisamente ese momento de vida, donde vino el flashback de cuando estábamos en el momento conviviendo con los amigos, escuchando de fondo la música. Es eso, ¿no? Eso que en ese momento no le prestas atención, pero en ese momento, cuando vuelves a escuchar la canción, te remites a ese Sí, instante. eso es el poder de la música, ¿no? Te mando con un flash. Exactamente. Entonces decidí partir con una modelo que viene directamente de fotografía, que es de mi archivo visual. En este caso es una representación teatral donde vemos a la mujer, que es la misma, en sus dos facetas, divididas por una línea central que representa precisamente la puerta de la cantina, y debajo es como si entraras al telón, al teatro, y vieras a los participantes de esa obra, ¿no? En este caso, el personaje central en pequeño es mi amigo, el que vivió la escena, Juan, y sufriendo precisamente al ser una marioneta,
y a la vez él se veía como un payaso dentro de esa marioneta, pero no podía dejar de lado esa pasión que le llamaba hacia esta muchacha. Y obviamente los simios en la parte baja somos los espectadores, los amigos que estábamos ahí contemplando la escena de sufrimiento. Entonces es toda una escena montada buscando precisamente las diferentes interpretaciones o los diferentes momentos como lo consigue la canción, ¿no? La canción siempre le va a pegar al espectador de diferentes formas, al escucha. Entonces, por ejemplo, mi amigo la vivió así. No sé cómo otra persona la pueda vivir, pero siempre tienen esa facultad la música de transportarnos y de remitirnos a espacios de tiempo que nunca se van a olvidar. No me prohíba salir, tienes razón al sentir todos los celos del mundo, mi vida. Voy solo para afrontar que aquello se terminó, viendo de frente a quién fue la causa de mi desdicha. O sea, ¿qué les lleva a ustedes como artistas a recrear esas emociones tan tormentosas, tan difíciles? Lo que pasa es que el artista siente más allá de lo que se da cuenta y absorbe. Por eso la labor del compositor es esa, es devolver todas estas sensaciones, todo este, no sé cómo decírtelo, no sé cómo expresarlo, precisamente en palabras que se canten. Porque la melodía y la armonía enfatizan el peso de la palabra. Entonces, cántalo. ¿Quieres que te cante? Sí, cántalo. Sí. Porque eso es. Dice, sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa, pero solo su envoltura, lo que lleva dentro es basura. Me dicen que es una diosa, una reina, la gran cosa, pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina. Eso. Es que además la metáfora se va más lejos, Florimón. O sea, ¿sabes cuánta gente es así? Que por fuera parece una cosa y al final es otra. Bueno, es muy fuerte. Yo me he sorprendido mucho con esta canción porque yo relato la historia de él, que le cuenta a la que ahora es su pareja, esposa, que quiere ir a ver a la otra. Ay, todo el mundo da por hecho de que quiere ir a ver a la otra, pero no se preguntan si la esposa realmente le dio permiso o no. Y luego, lo que más me sorprendió es un día que unas niñas, cuando se dan cuenta de que yo escribí la canción, me dicen, es que yo amo esa canción, es que yo soy belleza de cantina. Pero con un orgullo de que yo soy la que mangonea en la historia. Yo no soy a la que le están diciendo, dame chance de ir a ver a la otra. No, por mí todos se mueren. Yo soy la que maneja al títere. Por eso me encantó ver al títere en el dibujo de Antonio. Me encantó. Gracias, porque realmente gracias. Él se convierte en un títere de sus emociones. Y tú platicas que es la misma persona la que está en un lado y la que está en el otro, ¿no? Sí. Y es que todos tenemos muchos lados. Todos hemos sido engañados y hemos engañado alguna vez. Al final, nunca dice que es una mujer, o sea, dice que es mala, pero que le encanta. O sea, no importa qué tan mala pueda llegar a ser, siempre va a estar detrás de. Entonces es interesante cómo la enajenación del personaje llega a esto, que tiene que poder lidiar con eso. Y obviamente cuando tú ves a la gente cantar, cuando uno mismo canta y narra esas emociones de vida, ahí es cuando dices, el compositor le dio hasta, como tienen una frase muy común que dicen, hasta parece que me está narrando lo que me pasó, lo que viví.
Y eso es algo muy interesante de la música y de las canciones, porque llegan a todos y le dan directo, no importa clases sociales. La emoción es universal. Y lo, como decimos, el tiempo va a pasar y la canción va a seguir. Ay, eso es un gran halago. No, es verdad. El tiempo va a pasar, la canción va a seguir, el dibujo va a seguir y el arte va a seguir para siempre, porque para eso es el arte. Muchas gracias por esta entrevista a la maestra Floribón Quesada, autora de Belleza Argentina. Gracias a Antonio Ferlún, que hace el dibujo interpretando esa canción. Muchas gracias a los dos. Gracias, Evelina. En el arte de la canción, Belleza de Cantina. Soy Evelina Lesper. Hasta pronto. Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa, pero es solo su envoltura. Lo que lleva dentro es basura, me dice que es una diosa, una reina la gran cosa. Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina. No te preocupes, mi amor, es verdad, la voy a ver. Es verdad que ella fue toda mi vida. Pero recuerda también que cuando a ti te encontré, yo me moría de dolor a causa de su partida. No me prohíbas salir, tienes razón al sentir todos los celos del mundo, mi vida. Hoy solo para afrontar que aquello se terminó, viendo de frente a quién fue la causa de mi desdicha. Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa, pero es solo su envoltura. Lo que lleva dentro es basura, me dice que es una diosa, una reina la gran cosa.